Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a conseguir resultados extraordinarios. ¿Por qué? Por dos razones bien sencillas, porque si tú me ves todos los días aquí haciendo algo aparentemente imposible como es leer un libro por día, entonces ¿qué puedes lograr tú con tus sueños? Quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas. Y la segunda razón es porque, chicos, de verdad, estoy interesado en crear la comunidad más grande de super logradores. Por eso me ven todos los días leyendo un libro, por eso me ven todos los días aquí con cada uno de ustedes, porque mi objetivo es crear una comunidad de super logradores, de personas que no se quejen, que no lloren, que se disciplinen, que realmente consigan todo lo que desean en su vida. Así que déjame aquí tu comentario, empecemos a compartir, empecemos a comentar si queremos romper récords en esta noche. Y más que romper récords, no me interesa tanto, saben chicos, romper récords, sino que lo que más me interesa a mí es crear una super comunidad de logradores, de personas que no están teniendo miedo a las cosas, que no están teniendo timidez frente a pedir lo que el mundo les tiene para obsequiar, de verdad. Ahí está el dinero, ahí está la felicidad, ahí está la salud, ahí está el amor, ahí está absolutamente todo lo que ustedes quieran. Hoy vamos a hablar de una guía para la riqueza y la abundancia. Sin embargo, mi objetivo es crear una super comunidad de personas que todo puedan lograr todo lo que desean en la vida. Salud, dinero, amor, relaciones, felicidad, abundancia, todo lo que quieran, chicos. Ese es mi objetivo. Así que déjenme esta noche el hashtag supercomunidad. Estamos perdiendo un poquito ese tema de la comunidad aquí en el Club de la Mente. Hay unas personas que ya se dispersaron, se fueron por allá, etc. Entonces necesitamos crear verdaderamente una super comunidad de personas unidas, que aprendemos juntos, que mejoramos cada vez más y llegamos allá. Es por eso que en esta noche estoy dispuesto, si compartes esta transmisión, a darte mis 5 libros gratis y el primer capítulo de mi libro Millonario a los 20. 5 libros, 2 de negocios, Negocio en 7 días, Millonarios en Internet, 2 de desarrollo personal, éxito Factor Éxito y Vivir con Éxito, y el libro del Gallo Borracho totalmente gratis, y el primer capítulo en audio de mi libro Millonario a los 20, solo por compartir esta transmisión. Voy a saludar a todos rápidamente. Hoy vamos a hablar de una guía para la riqueza y la abundancia. Si quieres saber cómo tener prosperidad financiera, cómo conseguir dinero rápido y en grandes cantidades, entonces prepárate porque esta noche es fundamental. Y déjame el hashtag supercomunidad. Saludos Berry, gracias por compartir. Wilson, Marcelo, Adrián, Jeffrey, Wilson otra vez, Oscar y Ivette siempre aquí. Juan Zapata, Juan Lima, Marvin, también por ahí tenemos a Oscar, chicos, a compartir, dicen aquí, vamos a darle la oportunidad a otros que vean esta transmisión. Víctor, saludos, David, Claudia, un saludo para ti, bailarina de, ¿qué es? ¿Tango? Algún día tienes que darme una clase de eso cuando vaya a Argentina. José Carlos, Wilson, bueno chicos, Chapita también, Luis Blanco. Bueno, Miguel Montero, saludos, hoy se presentó mi hijo Miguel André, un nuevo fan del Club de la Mente, tiene 12 años, un abrazo Miguel, muchísimas gracias, qué gusto conocer a tu hijo Miguel André. Cuando yo vaya a Perú, avísame, porque le voy a obsequiar todos mis libros físicos, impresos, lo que quieras chicos. A los chicos más jóvenes, son los que más yo admiro, no quiero que sean mis fans ni nada, a los que yo admiro más, a los chicos más jóvenes que están buscando cosas, que quieren crecer, que quieren avanzar, que de verdad, o sea, que no están, ay, pobre la gente, tengo que ser tímido, o no sé qué, no me atrevo a pedir las cosas, yo no nací para ser millonario, yo no nací para ser feliz, yo no nací para ser supermodelo, lo que quieran, chicos, pueden lograr en su vida si están dispuestos a trabajar lo necesario. Alberto, saludos, Mark, Cristian, Eduardo, Mari, José, Zaida, wow, muchas personas. De verdad me alegra muchísimo que estén todos por aquí conectados.
Wow, son demasiados chicos, saludos a todos y gracias por compartir. Vamos a empezar esta noche. ¿Quién quiere aprender cómo alcanzar riqueza y abundancia rápidamente? Como ustedes ven, yo trabajo 24 horas al día porque mientras duermo también trabajo. Porque hay personas en España que trabajan conmigo. Entonces, sigo trabajando. Le estamos hablando de cómo conseguir riqueza y abundancia realmente en la vida. Como ustedes saben, sí, trabajo todo el tiempo, sin embargo, tenemos cierto nivel de riqueza y abundancia y tú también puedes tenerlo. Realmente lo que me interesa no es mostrarte lo que tengo, es que tú también te conviertas en una persona súper extraordinaria, que tú también te conviertas en una persona que todos los días está obsesionado, ¿sabes con qué? Con su felicidad, con su riqueza, con su abundancia, con su vida, con su salud, con su familia, con su alegría, con su propósito de vida. Finalmente, obsesionado con todas las cosas, con ser excelente, con ser grandioso, con ser extraordinario. Chicos, déjenme el hashtag entonces, riqueza extraordinaria. Hashtag riqueza extraordinaria. Gracias por compartir, mándenme un mensaje privado y tienen acceso a mis libros gratis. Bueno, vamos a hablar rápidamente de este tema de hashtag riqueza extraordinaria o abundancia extraordinaria, porque realmente hoy en día, fíjense, no necesitamos haber nacido, hola Argelia, ¿cómo estás? Un saludo para ti, muchas gracias. No necesitamos haber nacido millonarios, ni billonarios, ni trillonarios, ni necesitamos haber nacido en una familia de sangre azul, amarilla, morada, anaranjada, verde, no importa nada de eso, para poder alcanzar riqueza financiera. De hecho, pues sí, definitivamente, no te lo voy a negar, es conveniente, qué bonito nacer en una familia billonaria o nacer en una familia con sangre azul, amarilla, anaranjada, verde, rosada o cualquiera de aquellas. Sin embargo, no es necesario para hacerse millonario. No hay necesidad de aquello para poder conseguir abundancia en tu vida. ¿Por qué? Porque existen miles de casos de personas que no tenían nada y hoy en día tienen el mundo entero a sus pies. Y existen miles de personas que tenían todo y hoy en día no tienen nada. Entonces, realmente, la posición en la que tú naces no es determinante para la posición en la que te encuentras hoy en día. Tú sabes que yo empecé a los 17 años a hacer mi primer negocio y literalmente no tenía nada. Tenía $100 mensuales, que era mi sueldo, y mi riqueza neta llegaba a $100. Entonces, hoy en día es distinto el caso. Entonces te estoy hablando de que cuando tú le pones pantalones al asunto, cuando tú le pones, no voy a decir la palabra, pero si alguien la puede mencionar, gracias. Cuando tú pones talento, cuando tú pones trabajo duro, cuando tú pones inteligencia, entonces logras grandes cosas. Y algo más importante es que hoy en día, ¿cómo se logran grandes resultados? ¿Cómo ha hecho Facebook? ¿Cómo ha hecho Instagram? ¿Cómo ha hecho YouTube? ¿Cómo han hecho grandes empresas que de la nada, de cosas que no existen, han hecho millones de dólares? Gracias, José Carlos, esa es la palabra. Las ideas, ese es el gran truco del siglo XXI. Déjame el hashtag. Las ideas, el gran truco del siglo XXI. Ustedes sí saben, chicos, qué bueno. Un abrazo para todos ustedes. Esa es la filosofía del Club de la Mente y cada uno de ustedes lo sabe. Sí, me están mandando corazoncitos y chistes y se están riendo por adentro porque saben que esa es la palabra. ¿Qué dice aquí Oscar? ¿Atreves a soñar, cuestionar y a crear? El miedo está, pero no se puede ser más fuerte que tu determinación, por supuesto. Las ideas ejecutadas son el dinero del siglo XXI, chicos. Las ideas ejecutadas son el dinero del siglo XXI. Definitivamente las ideas como tal valen 5 centavos. Si yo digo, hey, voy a hacer una aplicación nueva que es más interesante que Facebook, que se va a viralizar, que va a llegar a muchas más personas, por ahí sí será cierto, pero si no la haces, si no la pones en práctica, para nada te sirve. Para nada te sirve haber hecho todo este tipo de cosas. Si no, si dices, tengo una super idea, soy super creativo, soy super genio, pero no lo pones en práctica. Entonces, ese es el hashtag. Las ideas ejecutadas son el siglo XXI. Ahora mira, hay diferentes tipos de ideas. Primero son las ideas que puedes ejecutar. Las ideas que puedes ejecutar. La segunda son las ideas que te toman demasiado tiempo ejecutar. Por ejemplo, si yo quiero decir, hey, quiero, por ejemplo, tengo un amigo que me visitó hoy, saludos para ti, que me decía, hey, necesito, quiero ser piloto y tengo que volar 200 horas y volar 200 horas me cuesta $80,000 aproximadamente, según mis cálculos, creo que $80,000, $100,000 convertirse en piloto. Y me dice, no tengo $100,000 y gano no sé cuánto, $500 al mes. Entonces imagínate. ¿Qué dice Adrián? Ideas con huevos, qué interesante. Me apuré para alcanzar, dice Valer, es un abrazo para ti.
Me decía, necesito 80 mil dólares o 100 mil dólares para hacerme piloto, pero no tengo 80 mil dólares o 100 mil dólares. Entonces, es una idea que él tiene, pero le toma mucho tiempo ejecutar. Con la manera que está haciendo hoy en día, y quiero que lo vayas pensando, que lo vayas reflexionando en tu propio negocio, en tu propia vida y experiencia personal. Por ahí tienes una gran meta, pero si sigues el mismo camino que estás siguiendo hoy, no lo vas a lograr ni en 100 años. Yo tengo un video donde hablo al respecto del plan financiero del 2017, algo así creo que se llama. Y fíjate qué interesante, este plan financiero del 2017 dice algo. Empieza pilotando para Uber, dice Oscar. Interesante, ¿no? Necesita 200 horas de vuelo, me decía. Yo le digo, hey, sigue pilotando y entonces ya vas a pilotar para mí, porque ya me aburrí de volar comercial. Así que voy a trabajar mucho más fuerte, chicos. Entonces, miren, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Necesitamos encontrar el camino correcto en tu idea. Puedes tener una super idea, pero por ahí te toma mucho tiempo ejecutar esta idea. Así que, o encuentras otro camino, o cambias de idea. Pero ahorita te voy a decir cuál es la idea correcta en tu negocio. ¿Quién quiere saberlo? Déjeme el hashtag la idea correcta. Hashtag la idea correcta. Si tú quieres saber cuál es esa idea que tienes que convertir en negocio en tu vida. Te la voy a decir rápidamente. Está primero las ideas que puedes ejecutar. Las ideas que te tomaría demasiado tiempo ejecutar. Las ideas que tardan mucho tiempo en monetizar. ¿Cuál es esa? Las ideas que tardan mucho tiempo en monetizar. Por ejemplo, que tú dijeras, hey, quiero hacer algo, pero dentro de 30 años me va a dar el primer centavo. No. Por ejemplo, ahorrar dinero, chicos. Ahorrar dinero, eso es algo que se tarda muchísimo tiempo en que te dé de vuelta. ¿Sí? Estoy ahorrando para mi futuro. Perfecto que ahorres para tu futuro. Sin embargo, eso no te va a dar dinero de regreso. Tarda mucho tiempo en ejecutar. El siguiente, las ideas que nunca se van a monetizar. Mira qué interesante, esa es la cuarta. Las ideas que nunca se van a monetizar. Por ejemplo, yo quiero salvar... Buenas noches, Fico, un abrazo para ti. ¿Cuándo me haces una canción para el Club de la Mente? Sí, alguien me dijo que era guitarrista y que iba a hacer una canción. Las ideas que nunca se van a monetizar. ¿Quiero salvar a los árboles? Ok, ¿cómo la vas a monetizar? ¿Cómo vas a ganar dinero de eso? Si no encuentras una manera de hacer dinero, entonces no tienes un negocio en las manos. Son las cuatro. Primero, las que sí puedes ejecutar. Segundo, las que se tardan mucho en hacer. Las terceras, las que se tardan mucho en darte dinero. Y las cuartas, las que nunca te van a dar dinero. ¿Quién quiere una canción para el Club de la Mente? Y que Pico la haga. Bueno, el truco, fíjate qué interesante. Cuando hablamos de las ideas para ejecutar la idea correcta en tu negocio, el truco está en encontrar una idea con estas características. Anótalas por ahí, anótalas por ahí. Número uno, una idea que puedas realmente ejecutar, que sea real, que la puedas poner en práctica. Pico dice voten, si no votan no hace la canción para el Club de la Mente. Punto número uno, una idea que puedas ejecutar. Punto número dos, que la puedas ejecutar rápidamente. Y punto número tres, que la puedas monetizar rápidamente. Sí, hay que componer una canción y así todos la cantamos. Pero no están votando, parece que no les gusta la idea de que haga una canción Pico. Los tres elementos entonces. Una idea que puedas ejecutar, que la puedas ejecutar rápidamente y que puedas monetizar rápidamente. Anótala, si puedes dejarlo aquí como hashtag, estos son los tres elementos. Una idea factible, que sea rápida y que dé dinero. Así es, factible, rápida y que dé dinero. Importantísimas estas tres cosas. Y ve pensando, ve reflexionando, porque aquí no se trata nada más de que dejes hashtag y comentes. Se trata de que pienses, ah, mira, ¿qué idea puedo ejecutar realmente? O sea, que no es mentira, que no es una imaginación, porque por ahí alguien dice, hey, quiero llevar a los hombres a que vayan al planeta, hashtag número 45, no existe. No puedes hacerlo, a menos que tengas ya una infraestructura y tal, te vas a tardar muchísimos años en ejecutarla. ¿Sí? Factible, rápida y que dé dinero. Esto para empezar, después de que ya tengas dinero, tú puedes decir, quiero llevar al hombre a la luna. Pero primero construye una infraestructura. ¿Sí? Monetizar en el mundo digital, dicen por ahí. Queremos canción. Por ahí algunos sí quieren canción. Vamos a seguir votando a ver quién quiere una canción del Club de la Mente.
Así empezamos todos los episodios felices. Yo siempre los empiezo felices. Bueno, ahora después de esto que te he dado esas ideas, te voy a dar 16 leyes de la abundancia. Elon Musk a Marte, claro, primero vendió PayPal, primero se hizo billonario y después quiso construir una aeronave que pudiera llevar al hombre a Marte. 16 leyes de la abundancia, hashtag 16 leyes de la abundancia. Te voy a dar 16 ideas para que puedas hacer más dinero. El Club de la Mente se trata de eso. Ideas para que tú vayas a aplicarlas en tu vida. La ciencia para que tú luego la apliques y experimentes en tu vida. La vida es una ciencia, la vida es un experimento y hay una fórmula que podemos seguir para poder conseguir los resultados. Entonces te voy a dar 16 leyes de la abundancia. Hashtag 16 leyes. Empecemos con la primera. Número 1. Always be selling, dice en inglés, lo cual es la ley ABS, anótala, always be selling, que en español vendría a ser siempre mantente vendiendo. ¿Quieres hacer dinero? Siempre mantente vendiendo. Por ejemplo, si estás en algún lugar y estás, siempre encuentra una manera de promover tus productos o servicios, pero tienes que ganarte la posición. Ejemplo negativo y ejemplo positivo de siempre estar vendiendo. Ejemplo negativo, las personas que hacen multinivel. Yo ya he dicho muchas veces, yo no hago multinivel ni nada por el estilo, porque algunos piensan en cómo hablo y hablo y hablo y hablo, y los de multinivel hablan, pues yo hago eso. Pues no, yo no hago eso. Enseño a emprendedores cómo ganar dinero en internet y cómo hacer fortunas con los medios digitales por internet. Nada de, te invito a mi mamá ni a mi papá ni nada de eso. Pero, sin embargo, un ejemplo negativo es una persona de multinivel que todavía no tiene mucha experiencia y entonces, siempre que va a una fiesta, saca los productos y les empieza a hablar a las personas y les empieza a contar. No, así no se vende. Pero siempre tienes que mantenerte vendiendo. ¿Cuál es un ejemplo positivo? Cuando tú ya te has ganado la confianza, cuando tú puedes bromear con la gente, cuando tú estás en la posición de vender, siempre mantente en esa posición de vender y relaciónate con personas que te escuchen. Y entonces ahí sí, siempre puedes estarles vendiendo. Por ejemplo, ahorita, ¿qué les puedo vender? Les puedo vender que en Medellín vamos a tener el evento de Millonarios en Internet del 1 y 2 de abril, donde vamos a enseñar las 6 fuentes para alcanzar la libertad financiera en Medellín y el 1 y 2 de abril. El 28 de marzo voy a hacer el Club de la Mente en un salón solo para 40 o 70 personas, no sé bien. 40 o 70 personas van a poderme ver en vivo haciendo el Club de la Mente. Esto que hago aquí, pero lo voy a hacer en un salón en Medellín, privado, solo para 40 o 70 personas. Puedes asistir si estás en Medellín. En México, seguramente vamos a estar en junio, julio, algo por el estilo, haciendo otra vez el Club de la Mente, episodio 300. En Medellín ahorita es el 200, el Club de la Mente, episodio 300 en México. Y otra conferencia que le voy a llamar Millonario a los 20. Eso puedo vender todo el tiempo. Puedo vender la canción del Club de la Mente, claro. ¿Quién quiere la canción del Club de la Mente? Siempre está colocando tus ideas, ¿me entiendes? Porque de eso se trata el mundo. O tú vendes o a ti te venden. Aquí alguien puede comentar y si comenta y comenta y comenta, yo empiezo a ponerle atención y hablo con esta persona aquí en vivo. ¿Te das cuenta? Siempre que tú estás captando la atención, pero de una manera, con una posición correcta, en una postura correcta. No me refiero a postura física, sino una postura semántica, como así una postura social. Ahorita, todo el mundo que está aquí en el Club de la Mente está escuchando al expositor. ¿A quién habla? Es decir, a mí. Cuando no estén escuchando al expositor, entonces yo no vendo, porque nadie me está prestando atención. Pero cuando me prestan atención, vendo. Entonces, primero debes desarrollar la postura, la posición, es decir, que todos digan, ah, miren lo que está haciendo él. Y entonces sí, que ellos sean los que te pregunten a ti sobre el producto o servicio. Ley de la abundancia número 1, colócate en posición de vender y siempre mantente vendiendo. Saludos, Orlando, un abrazo para ti. Punto número 2, ya me llegó el audio, dices ahí, muy bueno. Always be negotiating. Siempre mantente negociando, siempre mantente negociando. En mi libro Millonario de los 20 precisamente digo una frase que me encanta y es: tú no recibes lo que quieres, ni lo que mereces, ni lo que deseas. Recibes únicamente aquello que has negociado. Lo voy a repetir, siempre mantente negociando. En mi libro Millonario de los 20 yo digo que una frase que me encanta: tú no recibes lo que quieres, lo que deseas o lo que necesitas. Recibes lo que has negociado. Siempre y en cada ocasión recibes únicamente lo que has negociado. ¿Por qué? Porque si quieres algo y se lo vas a pedir a tu mamá, entonces necesitas decirle, hey mamá, necesito esto.
Y si no sabes negociar, no te lo va a dar. Si se lo vas a pedir a tu papá y le dices, hey papá, necesito esto, y no sabes negociar, nunca te lo va a dar. Si se lo vas a pedir a tu novia o a tu esposa, y a tu novio y a tu esposo, y no sabes negociar, no te lo va a dar. Si se lo vas a pedir a tu hijo o hija, a tu socio o socia, a tu amigo o amiga, y no sabes negociar, no te lo va a dar. Si se lo vas a pedir a tu jefe, lo que sea que vayas a pedir, si vas a pedir un aumento de sueldo, si vas a pedir un abrazo, si vas a pedir un libro, si vas a pedir un préstamo, si no sabes negociar, no consigues las cosas en tu vida. Chicos, sigan compartiendo y tienen mis libros gratis, sigan compartiendo y tienen mi audiolibro totalmente gratis. Y además apoyan a que esto llegue a más personas. La ley de la abundancia número 3, la regla del músculo de las ideas. Y esta me fascina, te lo puedo decir, es uno de mis grandes secretos. Si hay personas que me dicen, ¿cómo le haces para ser productivo? ¿Cómo le haces para estar siempre sacando nuevas cosas y estar enfocado, concentrado? Por ejemplo, aquí Richard dice, amigo Gabriel Blanco, préstame dinero. Sencillamente, esa metodología no es la adecuada para poder lograr resultados. Aquí tenemos un gran ejemplo de que tienes que colocarte en la posición correcta para poder negociar. Si tú no estás en la posición correcta de negociar, entonces la respuesta siempre será no, ¿me entienden? La respuesta siempre será no cuando no estás colocado en la posición correcta. No estás colocado en la posición de negociar, nadie te va a hacer caso cuando quieras negociar. Siguiente elemento entonces, la regla del músculo de las ideas. ¿A qué me refiero con esa regla del músculo de las ideas? Siempre toma papel y lápiz para anotar. Uno de mis grandes secretos de productividad, de ejecución, para siempre tener ideas, para siempre estar haciendo cosas y tener claridad de lo que estoy haciendo y diciendo, es precisamente enfocarme, anotar todas mis ideas, todo lo que tengo en la cabeza. A veces me pongo a pensar, digo, ¿qué voy a hacer para lanzar esto? ¿Qué voy a hacer para conseguir este cliente? ¿Qué voy a hacer para hacer este, tener más clientes en mi agencia? Y empiezo a caminar de un lado para otro, de un lado para otro, y no se genera ninguna idea. ¿Sabes en qué momento se genera idea? Cuando saco papel y lápiz y empiezo a anotar y empiezo a dibujar. O a veces, por ejemplo, aquí tengo una pared y en esta pared empiezo a rayar, empiezo a hacer gráficos, ahí empiezo a generar ideas. El ser humano es muy visual, hemos dicho, hay seres visuales y auditivos y no sé qué. Pues bien, sí, pero somos visuales todos, así que necesitas utilizar papel y lápiz para anotar tus ideas, para dibujar todo lo que viene a tu mente, y entonces vas a tener mucha más claridad. Una gran ley para poder hacer más dinero, de hecho, porque si tienes claro lo que haces, haces más dinero. Siguiente elemento, la regla del liderazgo. Esta es mi favorita de verdad, de todas las 16 leyes de la abundancia. Y esta es, siempre dales más de lo que esperas recibir. Esa es una de mis máximas, una de mis frases de vida siempre. Siempre dales más de lo que esperas recibir. ¿Quién está de acuerdo en que yo ofrezco productos y servicios aquí en mi página de fans, en mi grupo de Facebook, en mis listas de correos, en mis listas de WhatsApp? De manera personal, ¿quién sabe que yo siempre estoy vendiendo productos, libros, cursos? Ahorita viene el reto 90, que no va a ser gratuito, pero va a ayudar a 50 personas a hacerse libres financieramente, ganando $3,000 a $7,000 en 90 días. Y no va a ser gratuito. Pero ¿quién también está de acuerdo con que siempre estoy dando valor, siempre estoy dando conocimiento, siempre estoy dando contenido que inspiran a la gente, que ayudan a la gente, que le dan claridad a la gente, a miles de personas en el mundo? Entonces, ¿cuál es mi ley de la abundancia? ¿Cuál es mi ley de la alegría personal? De hecho, porque te lo puedo decir, es mi alegría personal hacer el club de la mente todos los días. Entonces, mi ley es siempre dar más a otras personas, siempre entregar más de lo que espero recibir. De tal manera que tú puedes ver el Club de la Mente todos los días de manera gratuita, sin ningún problema, y así seguirá siendo. Y así seguirá siendo. Si tú quieres tomar alguno de los cursos, alguno de los entrenamientos, etcétera, 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 puedes hacerlo. Pero si no, de cualquier manera, vas a poder recibir información todos los días. ¿Quién está por aquí? Dice, ¿está regalando el audiolibro Millonario a los 20? Sí, está en mi canal de YouTube, o mándame un mensaje y te lo mando, el primer capítulo en audio. Yo quiero ser parte del reto 90, pues escribe un mensaje privado, o si no, a partir del 11 de marzo vamos a empezar a notificar sobre esto fascinante. Ustedes van a ver en vivo, así como me ven todos los días haciendo transmisiones y etcétera, van a ver en vivo cómo las personas ganan dinero y se hacen libres financieramente.
frente a sus ojos. O sea, hay personas que no van a querer, otros que sí. Los que sí quieran van a hacerse libres y los que no van a ver a los que sí quisieron cómo se hacen libres financieramente. ¿Qué dice Osvaldo? El conocimiento que nos das gratis es venta también y muy buena compra para nosotros. Muchas gracias, Osvaldo. Exacto, esa es la milla extra en cada acción. Un abrazo, milagros. ¿Cuál es la siguiente regla? ¿Cómo vivir por temas en vez de por metas? Esa es la siguiente regla. Vivir por inspiración, no por metas. ¿Por qué hago yo el Club de la Mente? Porque sé que cuando lleguemos a 1000 episodios, chicos, ustedes van a ser los que mejor se van a sentir. No saben la alegría tan tremenda que yo voy a sentir de hacer 1000 libros en 1000 días y que digan, wow, el récord Guinness, y que digan, wow, no sé qué. Sí, qué bonito. Lo más importante es cómo ustedes se van a sentir, cómo ustedes van a haber cambiado su vida, cómo ustedes van a ser personas más disciplinadas, cómo ustedes van a ser personas que no están tristes todo el tiempo, que no están deprimidas, que no están peleando, que no están siendo personas que se quejan de las situaciones, sino resuelven los problemas de su vida. Esa va a ser mi mayor alegría. Entonces, ¿por qué hago el Club de la Mente? No lo hago por una meta de llegar a 1000 libros, lo hago por ver la transformación personal que tú vas a tener. Porque estoy aburrido de ver personas que dicen, te cambio la vida para siempre y están contigo 2 días o 3 días. ¿Cómo te va a cambiar la vida para siempre en 2 días o 3 días? O en 14, o en 21, o en 67. ¿Sabes en cuántos días te voy a cambiar la vida yo? En 1000 días y más. Voy a seguir más allá. Chicos, ¿quién está aquí? Richard dice, mi billetera parece cebolla, cada vez que la reviso me hace llorar. ¿Algún valeroso en donarme alguno de su pequeña fortuna? Está muy complicado, Richard. ¿Sabes qué? Requieres trabajar. ¿Sabes? Requieres trabajar muy fuerte, requieres hacer cosas para poder construir fortuna. Nadie te va a dar las cosas de gratis. Siguiente elemento, el manifiesto de la reinvención. Hay que cambiar, hay que reinventarnos. El manifiesto de la reinvención. No reinversión, reinvención. Es diferente. Déjame el hashtag reinvención para que sepas que entendiste a lo que me refiero. Hay que inventarnos cada cierto tiempo. Gran ejemplo de esto, quien me conoce desde hace más tiempo sabe que yo hace... Cuando empecé el negocio, desde 17 a 20 fue ¡pum! Despegue increíblemente hacia arriba, ganar dinero, crear negocios, tener a miles de personas. Después de esto tomé literalmente 2 años sabáticos y cuando regresé era un mundo diferente. Yo ya no entendía el internet, ya no entendía... ¿Quieres ser parte del Reto 90? Escribe un mensaje y lo voy a considerar. Entonces miren, chicos. Estamos hablando de que llegué y ya no entendía nada, no sabía qué es eso de Facebook Live, qué es eso de Facebook. Cuando yo hacía negocios en internet no existía Facebook, la gente ni le hacía caso, videos de YouTube, ¿cómo que videos? Y yo nunca he salido frente a la cámara, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué hice? Dije, ok, ¿la cámara les gusta? Pues la cámara será. Aquí está el aparatito esto y voy a empezar a hablar todos los días. Y en un año hicimos 700 videos y este año vamos en las mismas miras de llegar a hacer 1000 videos nuevamente. ¿Por qué? Porque eso le gusta a la gente. Ok, entonces hacemos videos. ¿Qué le gusta que hable? Entonces hablo. ¿De qué le gusta que hable? De esto. Reinventarte para poder encontrar a tu mercado, para poder agradar a tu mercado y poder crecer, poder hacer negocios. Estar cambiando con respecto a lo que sucede alrededor tuyo. Sigamos compartiendo, chicos. Muchísimas gracias. Tienen mis libros gratis si comparten esta transmisión. Siguiente elemento, la regla del empresario. No todos nacieron para ser empresarios, pero puedes aprender las reglas. Para eso hago el Club de la Mente todos los días. ¿Quieres el audiolibro? Comparte la transmisión y mándame un mensaje privado. Milagros dice, la reinversión es lo que también llamamos ser disruptivo, hacer siempre algo nuevo, el valor agregado. Sí, pero es reinvención. La regla del empresario, entonces, puedes aprender las reglas. El Club de la Mente, lo que hago cada episodio es compartirte reglas. Y aunque algunos dicen en muchas ocasiones, no, es que eso ya lo dijiste en el episodio pasado. Pues sí, ya lo dije, pero por ahí necesitas una nueva manera que te lo diga. O necesitas que te lo diga el otro mes o el otro año. Y aquí voy a estar para darte las reglas de cómo ser empresario. Las reglas del juego. Fíjate esto, los negocios no son un juego, sin embargo, sí tienen reglas. Katy, ¿quieres ser parte del Reto 90? Ok, mándame un mensaje. O no me manden mensaje porque son demasiados, chicos. Lo que pueden hacer es que a partir del 11 voy a empezar a avisar qué es el Reto 90, cómo va a funcionar. Y a partir del 15 van a poder inscribirse al Reto 90. No es nada más... Si me mandan mensaje se va a volver una locura, así que mejor esperen al 11. Chicos...
De eso se trata el Club de la Mente, la ciencia de la vida. Yo te doy las reglas. Los negocios no son un juego, son cosa seria. Sin embargo, hay reglas y yo te las enseño todos los días. La regla del monopolio, esa es la siguiente. La regla del monopolio, nadie sabe lo que pasará, así que poseer la mayor parte es inteligente. ¿Qué quiero decir? Busca tu mercado y busca ser el más grande de tu mercado. Por ahí dice, yo quiero poner una mi tiendecita, un carrito pequeño, o quiero poner un negocito. No busques poner un negocito, una tiendecita, un carrito pequeño. Busca ser el amo de tu industria. ¿Por qué? Porque no sabes nunca lo que va a pasar. Y por ahí, por ejemplo, Google era el rey del mundo. Y hoy en día Facebook es el rey del mundo. YouTube fue el rey del mundo. Y hoy en día Facebook Live es el rey del mundo. ¿Cuál es el otro? Este chico, Twitter era el rey del mundo. Y hoy Instagram y Snapchat son los reyes del mundo. Entonces, aprende a controlar tu monopolio, le llamaría yo. Hashtag controlar tu monopolio y encontrar una gran cantidad de personas. Una gran cantidad de personas que te sigan a ti y que tú comandes la industria. Saludos, Erubiel. Muchísimas gracias y muchas gracias por compartir a todos ustedes. Siguiente elemento, la combinación de ideas. Fíjate, este está muy interesante. Ahí es donde está un gran truco para poder hacer dinero. Muchas veces he conocido yo personas que yo les digo, hey chicos, fíjate que ahí hay una persona sin zapatos y aquí tengo en la mano un par de zapatos y no se les ocurre qué hacer. No se les ocurre. Ahí hay una persona sin zapatos y aquí tengo un par de zapatos. ¿Qué se te ocurriría a ti? Déjamelo aquí como comentario. ¿Tú qué harías si vieras una persona sin zapatos y tuvieras un par de zapatos? Entonces lo que me viene a mi mente es, ok, le voy a ofrecer estos zapatos a esa persona. Sencillo. Es la regla de combinar ideas. A muchas personas no se les ocurre cómo hacer negocios, cómo hacer dinero, cómo encontrar sociedades. Y le digo, hey chicos, ¿qué negocio tienes? No, pues no se me ocurre, no tengo. Observa lo que tienes a tu alrededor y combínalo y hazlo hacer un negocio. Di, ¿qué tengo para ofrecer? ¿Qué tengo para vender? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué productos tengo? ¿Qué contactos tengo? ¿Qué clientes tengo? ¿Sí? Porque por ahí puede ser que no tengas productos, pero sí tengas personas interesadas en algo. Gente que te sigue por algo. Entonces le vas a ofrecer, vas a encontrar qué productos ofrecerle. O puede ser que por ahí tengas el producto y no tengas la gente. Entonces ya nada más buscas la gente. Combina ideas para poder hacer negocios. Combina ideas, combina personas, eso es lo que yo hago. Si tú ves, tengo por aquí a Luis se la regala, por ejemplo, dice. Ustedes ven que tengo una agencia de marketing, ahí tengo sociedad, tengo una empresa de conferencias, ahí tengo sociedad, tengo una empresa de infoproductos, ahí tengo sociedad, ¿sí? Casi tenía una empresa de inglés hace poco, pero la vamos a recuperar y ahí tengo sociedad. Chicos, combinen las ideas. Una empresa de organización de eventos, estamos negociando. Y los combinas todos. Tengo una empresa de conferencias, mira esto. Y una de organización de eventos. ¿Crees que hay cómo combinar esto? ¿Y cómo puedo ganar de todas estas ideas? Lo mismo, de hecho escuché alguna vez que dice Carlos Slim tiene la Plaza Carso. Ustedes saben quién es Carlos Slim. Tiene la Plaza Carso allá en México DF, muy bonita. He ido varias veces ahí a, ¿cómo se llama esta tienda? Saks. Y muchas tiendas que hay ahí, Hugo Boss y otras. Y dice, él es el dueño de Plaza Carso. Y todas las tiendas que están ahí son de él. 80% de las tiendas son de él. Combinar ideas para hacer negocios más grandes. Dice, tengo empleados. Y estos empleados van a tener sus cuentas bancarias en mi banco. Van a usar mi ropa, la ropa de mi negocio. Van a comer la comida, van a usar los teléfonos de mi empresa. Todo está combinado y es un mega negocio. Porque gano aquí, gano allá, gano en todos lados. Y si los combino, tengo más clientes. Sencillo, chicos. Siguiente elemento, la regla del 1%. Esta me gusta muchísimo. Todos los días trata de mejorar un 1%. Todos los días trata de mejorar un 1%. La regla del 1%, ustedes se los he dicho varias veces. Nunca te vayas a dormir igual de tonto. Siempre duérmete un poco más inteligente.
Todas las noches duérmete un poco más inteligente, aprende un 1%. ¿Cómo hago yo leer un libro por día? ¿Tú crees que aprendo algo todos los días al leer un libro por día? Sí, además las otras cosas, otra vez veo el vivo, dice Lizette. ¿Tú crees que aprendo un poquito haciendo una transmisión por día? ¿Aprendo a hablar, aunque sea un poquito más? ¿Leo un libro por día, aprendo a un poquito más? Si tú ves el Club de la Mente todos los días, ¿crees que mejoras un poquito? La regla del 1%. Siempre mejora 1% todos los días. La regla de Google. Mira qué interesante esta. Comparte tus contactos con otros. Google le ayuda a la gente a encontrar a otros. Y luego, ¿a quién crees que vuelven? A Google. Entonces tú deberías ser una persona conectora. De hecho, conocí hace poco esa persona conectora que dice, hey, yo conozco al de la televisión, conozco al de los negocios y conozco a una supermodelo, dice. Entonces voy a presentarlos a los tres y voy a decir, bueno, esta supermodelo que se junte con este de los negocios, que él haga el marketing y que la televisión los haga famosos y todos ganamos dinero. La regla de Google, conecta todos con todos, las personas, conecta las unas con otras. Si tú ves, y para eso sirve la ley de la conexión de ideas, esto yo le llamo visión, la verdad, que muy pocas personas la tienen. Sin embargo, si desarrollas esa visión, puedes hacer grandes negocios, porque tú ves y dices, tengo mi amigo que sale en la televisión, tengo mi amigo que es diseñador de modas, tengo mi amigo que es, yo no sé, chicos, conéctalos a todos. Y haz grandes negocios. Excelente, dice Argelia. Muchísimas gracias. Chicos, sigan compartiendo. Voy a darles mis libros gratis. Me ayudan a llegar a millones de personas. Y ustedes también hacen leyenda. Ese es mi objetivo. Que todos seamos una super comunidad de personas extraordinarias. ¿Sí? No nada más, ay, que él es famoso. No, no, que él es famoso. Que tú me digas, yo crecí mi negocio por esto. Porque en el Club de la Mente ahí conocí a un tipo que dijo, yo hago billeteras y yo importo cosas. Ah, bueno, entonces hago billeteras, importo cosas y hago un negocio. Yo tengo un canal de YouTube. Ah, bueno, y yo vendo carros. Ah, el canal de YouTube se conectó con... Eso es el Club de la Mente. Una red de personas que se interconectan, inteligentes, capaces y disciplinadas, que quieren crecer en su vida. Hasta novia pueden encontrar ahí. Entonces, siguiente elemento, el fracaso es un mito. El fracaso es un mito. Fíjense qué interesante este y me fascina. Por ahí algunas personas no van a estar de acuerdo porque han leído en libros de motivación lo opuesto. Y es que les dicen, hay que fracasar para llegar al éxito. No necesariamente. Hay que aprender las cosas por experiencia. No necesariamente. No necesariamente hay que aprender las cosas por experiencia. No necesariamente hay que fracasar para llegar al éxito. Si tú eres inteligente, vas a evitar observando a los demás, y no vas a cometer errores. O la menor cantidad posible. Y lo dice Warren Buffett, fíjense. Por ahí pudimos haber visto a un super motivador en un libro que dice... El fracaso es el camino al éxito. Fracasa lo más posible. Pero fíjate, ya encontré novias en el Club de la Mente, dice Jorge. Felicitaciones, muy bien. Qué bueno, seguramente van avanzando entonces. Sí, aquí hay chicos y hay chicas, es obvio. Bueno, por ahí un motivador te dijo eso, pero ¿sabes qué dice? ¿Qué dice aquí? Daniel Javif dice que el fracaso no existe, solo hay gente que se siente fracasada. Felicitaciones, César. Les voy a contar lo que dice Warren Buffett, el segundo hombre más rico del mundo, con muchos billones de dólares en su cuenta bancaria. Probablemente es una persona importante como para hablar sobre este tema y sobre cualquier tema. Warren Buffett dice, es inevitable fracasar. Sin embargo... Fíjense, es que cuando me dicen el fracaso no existe, ¿sabes qué sí existe? Fallar. ¿Sabes cuándo fallas? Cuando lanzas una pelota a una canasta y no entra en la canasta. Cuando pateas una pelota y no entra en la red. Eso se llama fallar, se llama no conseguir el objetivo. Si aprendes, vas a fallar menos. Por eso Warren Buffett dice, es inevitable fracasar y fallar. Todos fallamos, es la única manera de aprender. Pero mientras menos fallemos, mejor. Mientras menos fallemos, mejor. Así es como dice José Carlos.
Si lo puedes evitar mejor, vas a evitar errores observando a los demás. Por supuesto que sí, chicos. Sigamos hablando sobre más temas. El secreto de ser un maestro es algo que no aprendes en los libros, es practicar, practicar, practicar y practicar. Algunas personas me han dicho, ay, ¿cómo le haces para hablar así en público? Bueno, fíjense que he hecho 1000 videos o no sé cuántos. ¿Qué quieres hacer? Si tú quieres ser mejor para hablar en público, habla todos los días. No leas libros de cómo hablar en público, habla todos los días. Por ahí lee 4 o 5 libros y después de eso, habla todos los días. El fracaso solo lo podemos causar nosotros mismos, dice Osvaldo. Sí, claro, como todas las cosas en la vida. La regla del ruido, fíjate esta, la regla del ruido. No escuches ruido, haz ruido. Es una regla para hacer más dinero. Por ahí están las noticias, por ahí están los negativos, por ahí está la gente tóxica, por ahí están las personas que te quieren hacer daño. No los escuches. Más bien tú di lo que quieres escuchar, lo que quieres vivir, lo que quieres hacer. Porque ¿sabes qué están haciendo los de las noticias? Tratando de ponerte las ideas en tu cabeza. ¿Sabes qué están haciendo las personas negativas? Tratando de ponerte las ideas en tu cabeza. ¿Sabes qué están haciendo los familiares negativos y pesimistas? Tratando de ponerte las ideas en tu cabeza. ¿Qué tienes que hacer tú? Tú haz ruido. Tú di lo que quieres conseguir en tu vida. Todos los días. Y si tu papá te dice que no se puede lograr, síguelo diciendo. Y si tu mamá te dice que no se puede lograr, síguelo diciéndolo. Tómalo hasta como juego, hasta que se aburran, ¿no? Si tu esposa o tu esposo te dice que no se puede lograr, síguelo diciendo. Tómalo como chiste. A mí ya nadie me dice. Algún tiempo alguien me dijo, eso no se puede lograr. Ya nadie me dice nada. ¿Sabes cómo lo hice? Seguí trabajando hasta que lo hice realidad y después, ¡ah, de verdad que sí se podía lograr! Entonces, síguelo diciendo y déjame ese hashtag que definitivamente necesitamos. Síguelo diciendo, síguelo diciendo. El Club de la Mente empezamos aquí, yo dije, 1000 libros en 1000 días y todos, ¿cómo vas a hacer 1000 libros en 1000 días? Eso no se puede, me decían. Ok, pues ya llevamos 200. Vamos a ver si se puede o no se puede. Síguelo diciendo, hashtag síguelo diciendo, síguelo diciendo. Ah, que tus amigos te dicen que no se puede. Tú síguelo diciendo hasta que se callen. Tú los vas a callar con tus resultados. No hay otra opción. Chicos, lograr verdaderas cosas, síguelo haciendo todos los días. Sigamos compartiendo. Vamos a ir terminando con las últimas 2 de la noche. Ahorra millones. No ahorres centavos. Fíjense, he dicho muchas veces que ahorrar no sirve y que invertir sí sirve. Sin embargo, ni ahorrar ni invertir sirve si tienes $500 o $1,000. Ni ahorrar ni invertir sirve si tienes $500 o $1,000. Ahorra millones, no ahorres centavos. Y para eso, ¿qué necesitas? Ganar más dinero. Si hoy en día ganas $300, $500, $1,000, es muy difícil, de verdad se los digo, chicos, es muy difícil que algún día vayas a tener una gran cantidad de abundancia financiera. Es muy difícil, muy complicado. Ganando $300 al mes, ganando $500 o $1,000 al mes, nunca vas a ser millonario. O no digamos ser millonario, pero nunca vas a tener gran abundancia financiera. Porque si tú inviertes $300, ¿cuánto puedes ganar? Si tú inviertes $500, ¿cuánto puedes ganar? Y alguien podrá decir, no, no, pero si invierto al 1% y todos los días crece 1%, en un año va a ser... Sí, chicos, pero entonces, no sé si alguno de ustedes vio el... ¿Alguno de ustedes vio el video que hizo Cartoon Luis sobre Millonario a los 20? Es un video de caricatura donde un personaje que va a trabajar conmigo de ahora en adelante... estaba comentando sobre el libro de Millonarios a los 20 y precisamente dijo que si tú piensas utilizar métodos tradicionales para ganar dinero, entonces cuando seas un viejito momificado de 80 años, ahí vas a poder tener algún dinero. Y si le quitas la inflación, muy, muy cómico este personaje que habló sobre el libro de Millonarios a los 20, y decía, cuando seas un viejito momificado de 80 años vas a tener dinero, y cuando le quites los impuestos y cuando le quites la inflación ya no te queda nada. Entonces, si quieres ganar mucho dinero, necesitas
recibir grandes ingresos. Porque invertir $100 no sirve para nada. Invertir $300 no sirve para nada. Si tú tienes menos de $100,000 para invertir, lo que tienes que hacer es aprender cómo ganar más dinero. Busca maneras de hacer más dinero. Por ejemplo, en el reto 90, nosotros te damos maneras de hacer dinero. ¿Sí? Para que entonces, si tú eres disciplinado, lo que haces es que ese dinero lo vas a guardar, reinvertir en tu propio negocio para crecer, y cuando tengas mucho dinero, entonces inviertes. Poner $100 en una lotería, eso no es invertir. Poner $500 en Las Vegas, eso no es invertir. ¿Sí? Invertir es fuertes sumas de dinero. Mientras tanto, invierte en ti mismo, invierte en tu conocimiento, invierte en mejorar. Eso es inteligencia. Y el último elemento, las inversiones en la clase media son un impuesto, de verdad. Mientras no crees una empresa, clase media, te estoy diciendo una persona que no tiene una empresa. De hecho, conozco una persona que es profesional, y con profesional me refiero a profesional en título, ¿no? Profesional es otra cosa, ¿no? Profesional es hacer las cosas bien. Yo, por ejemplo, no estudié 3 carreras en la universidad y sin embargo no tengo ninguno de esos, porque no me sirve para nada. Gano en una semana lo que gana una persona en la vida profesional, con título me refiero. Pero esta persona me dice que paga 30% de impuestos. ¡Qué locura de verdad! ¡Qué locura de verdad! Y yo sé que es así, o sea, no es que me impresione ni nada, sencillamente, ¿cómo puede ser? ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Cuando tú eres un profesional o una persona en clase media sin empresa, todo se va a los impuestos, chicos. Todo se va a los impuestos. Cuando eres empresario, tienes dueño de una empresa, puedes hacer 100,000 cosas para crecer esa fortuna. Y aunque pagues más impuestos que todos, porque te soy honesto, cuando tienes una empresa y ganas más dinero, pues pagas más impuestos. Pero el porcentaje es menor. Menor, 30% como empresario, nunca, chicos. Entonces, ¿qué necesitas? Hacer un negocio, hacer una empresa, tener algo tuyo que genere ingresos para que entonces puedas hacer mejores cosas. Pero no nada más como, ay, si yo un día quiero ser empresario. Hazlo, chicos, hazlos. Si de verdad quieres tener riqueza y abundancia, necesitas ya tener un negocio, tener una empresa. Iniciar y ganar mucho más dinero que el que estás ganando. Voy a terminar esta transmisión ahora, pero quiero que me dejes como comentario, ¿cuál es tu manera de hacer dinero? ¿Cuál es tu plan para obtener abundancia? Y si es tu propio negocio o es otra cosa. Por otro lado, te digo que el reto 90 realmente va a ser fascinante. 50 personas se van a hacer libres financieramente en 90 días de disciplina, de hacer las cosas, de ponerlas en práctica. De verdad va a ser absolutamente extraordinario que ustedes mismos vean cómo 90 personas se hacen, 50 personas se hacen libres financieramente en 90 días. Chicos, el Club de la Mente es el reto más increíble por hacer. La biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a obtener resultados extraordinarios. Todos los días a las 8 de la noche, hora México, estamos aquí haciendo el Club de la Mente. Nos vemos mañana, compartan, déjenme sus comentarios, queremos llegar a millones de personas. Esto es el Club de la Mente, mi nombre es Gabriel Blanco, hasta mañana.